Ya. Ya. Qué ardor, chico. Oye, no es fácil esta mosquitera. Vamos a ver quién es el primero en conectarse. Gracias. Aquí luchando contra estas infernales bestias del mal que son los mosquitos. Osvaldo Naranjo, saludos hermano Osvaldo. ¿Cómo amaneció ese sábado luchando contra los mosquitos estos que me tienen loco? No es fácil vivir en estos pantanos. Gracias a los que se están conectando, gracias por compartir su tiempo precioso este sábado. Vamos a ver si la gente se conecta. Excelente todo, qué bueno Osvaldito, cuánto me alegro. Recuerda la fórmula de Abuela Caridad para tener siempre reales. Guarda 20 pesos de todo lo que te ganes al día, al final vas a tener plata un día. Sin plata no se puede vivir, visualizando la libertad. Es la idea. Vamos a ver qué pasa. 4 personas conectadas y los mosquitos dando leña. No es fácil esta mosquitera. Pedrito Hernández. Hola, Pedrito. Hola, hermano. Aquí no es fácil. Acabo de bajarme de ese camión, pero aquí estoy. Gracias por animarnos. Imagínate, principio de riqueza, ahorro, exacto. El que no ahorra nada no puede tener nada en esta vida. 6 personas conectadas, es sábado, la gente está durmiendo. Vamos a ver si logramos reunir aunque sea 60 personas. 10 personas conectadas. Anoche hicimos algo, fue breve, fue improvisado, estábamos haciendo pruebas. Señor Capucha, anarquista de Cuba. Señor anarquista, ¿cómo está? ¿Cómo amaneció usted por allá por las tierras del sol naciente? Estoy bien, ¿y usted? La gente del Japón. Aquí hablando con Orlandito, con Pedrito y con Orlando. Qué rico. Saludando ahí a Orlando y a Pedro que se conectaron primero que usted. Por lo tanto, no le podemos dar la prioridad a usted, sino a ellos. Pedro Hernández, ayer estuve escuchando a Zoe Valdés y opina muy parecido a usted con sus puntos de vista. Desde luego, no escuché lo que dijo usted. Usted no escuchó porque usted no quiere. Porque parece que se le mueve la mano con el saque. Y entonces se le embotaron los oídos. Dele suave con el guaro, que el saque por ser de arroz y parecer inofensivo no lo es. Tú sabes, anarquista, que el poema más corto del mundo fue escrito en Japón. El poema más corto del mundo se ha escrito en Japón. Creo que tiene 5 palabras. Tengo 2 niños al lado mío gritando. Ah, que no es fácil. Tienes que tener paciencia con los niños. Está bien. No hay problema, se le quiere. Claro que sí, yo me acuerdo cuando Zoe Valdés se fue de Cuba, aquellos actos de repudio que le hacían. Zoe Valdés vivía, si mal no recuerdo, en Cojima, en Alamar. Salió de Cuba en los 90. Y recuerdo que su niño salió un día al balcón. Hola, Emilce, hola Emilce. Su niño salió al balcón y estaba todo el pueblo de Cojima de Alamar, no me acuerdo muy bien en cuál de los 2 lugares. Y todo el mundo tirándole cosas a la casa y acabando con Zoe Valdés. Y el hijo salió y le dijo, sí, pero yo tengo leche para desayunar, ustedes no tienen nada. Ustedes son unos pioneros muertos de hambre, hasta que salieron al exilio. Si mal no recuerdo, han pasado muchos años de eso. Hoy es sábado, la gente está trabajando. Anoche se conectaron decenas de personas en un minuto. Ayer les conté la historia de Chacumbeli. Que alguien me escribió que Chacumbeli se había ahorcado. No, Chacumbeli se dio un tiro y se mató. Mandy Oliva, ¿de Ferrer se sabe algo? No, yo no sé nada de Ferrer, pero yo sé dónde está Ferrer sin que nadie me lo diga. Ellos lo tienen silenciado 3 meses
para que empiece la gente afuera a decir que lo mató. No, fe de vida para Ferreri, fe de vida para Ferreri. Y allí está tranquilo. Después lo sacan y una vez más la gente exiliada queda en ridículo, porque eso es parte de la agenda de la tiranía, crear esos estados de opinión para hacer quedar en ridículo a la gente. Y ahora la gente le empieza, ay, mataron a fulano porque no aparece. Ese es el show de ellos. Por eso no se puede seguir el show de ellos. Rufo, la directa con Yuli será para el domingo, mañana. Tenemos que ponernos de acuerdo hoy en qué horario. Pienso que sea para mañana. A mí me gusta debajo de la mata. Es fresquita. Es ambiente de campo, como me gusta a mí el campo. Yo soy guajiro natural. Capucha, ¿si entra con quién? ¿Quién es Abraham Rivera? No sé quién es. No sé quién es Adrián Rivera. No conozco. Yo no conozco casi a los influencers porque yo no tengo tiempo para seguirlos a todos. Más o menos sigo a los que son más significativos y relevantes, pero no sé quiénes son. Es lo más rico del mundo, Emilce Figueredo. Será más o menos esta hora. No, yo no le voy a caer más atrás a nadie aquí. Yo no voy a ser más directa con nadie. ¿Para qué? Si aquí todo el mundo sabe lo que tiene que hacer. Tere Hernández, no te había visto, Tere. Ahora fue que te vi. Tere León Cruz, Tere León Cruz, ahora fue que te vi. Deseo, busca el canal de Abraham. Voy a buscarlo. Deseo. Teseo, tú eres el Teseo que fue a matar al Minotauro. Por eso tú tienes ese nombre de Teseo. Wilfredo, en la vida real. Hay que ser cuidadoso con esto que está pasando en las redes después de la aparición del encapuchado. Hay que ser muy cuidadoso con eso. Teseo. No, yo no voy a caer atrás a nadie. ¿Para qué? Porque ellos creen que yo vine a destruir su obra y no es así. Y yo voy a hablar de ese tema hoy y voy a centrar mi directa con Yuli cuando hable con ella sobre ese tema. Porque estamos caminando sin querer por ese mismo celo y ese amor a la patria y ese deseo que tenemos todos de acabar con la tiranía. Estamos caminando en terreno delicado y peligroso con ese tema. Eso es un tema complicado. Deja ver si se conectan 60 personas para hablar del tema. Eso no es así porque yo conozco cómo funciona el comunismo y sé cómo actúa la tiranía. No es así. Se van a pasar 60 años más. Por mí, Rufo, no se van a pasar 60 años más. Porque ahí está mi propuesta. Ahí está mi propuesta. Sí, terreno movedizo, Osvaldo. Buenos días, saludos, Lázaro Hernández. Sí, terreno movedizo y complicado. Hay que tener cuidado. ¿Cuál Carlito? No sé qué Carlito. Caupolicán. Eso que la aparición del encapuchado aquí con este mensaje, que no es distinto, pero es un mensaje invitando a la gente a una segunda fase de lucha, tiene que ser
muy cuidadosamente dado, con mucha cautela y con mucha discreción, porque la tiranía se puede aprovechar de esto para destruir la obra de los muchachos. Y esta no es mi intención aquí. Voy a repetirlo de nuevo para que el mensaje llegue a todos los muchachos. Mi intención aquí no es atacar a los muchachos, ni destruir la obra de nadie, ni robarle su público, ni predicar una política de austeridad y humildad para que la gente no les done dinero y ellos vuelvan a la vida normal de un trabajador. No, 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 ese no es mi mensaje aquí. Ellos han hecho una obra excepcional y continúan haciendo un trabajo excepcional. Pero hay que pasar a una segunda fase de lucha. Porque de nada te sirve armar un ejército para que no combata. Y esto es una cosa aquí muy delicada. Y yo sé cómo funciona el comunismo y sé cómo es la obra del enemigo. Yo tengo que velar por los intereses de Carlos Madrid y de Eliezer y de Otaola y de Liu y de Jesse y de Ultra y de Soez Valdés y de Yuli D y de todos los comunicadores sociales, incluyendo al Chucho y a todos, que no se me quede ninguno. Porque esos son los hombres que han mantenido la posición de vanguardia y han hecho que la verdad nazca en el alma de los cubanos. Su trabajo ha sido excepcional. No se puede malinterpretar mi posición ni mi presencia en este lugar. Cuando les he jalado las guatacas es para decirle que no se puede coger la patria para vivir de ella. Pero si uno es un gran luchador y uno es un hombre entregado y sacrificado, no tiene nada de malo que vivan una buena vida, porque entre más cómoda sea su vida, más tiempo le van a dedicar a la cosa del pueblo de Cuba. Hay que tener cuidado con esto aquí, pues el enemigo es muy habilidoso y empieza a acusar a todo el mundo de vividor y mercenario en las redes. Y son vividores y mercenarios en las redes si su objetivo es vivir del dolor del pueblo de Cuba. Pero si son patriotas entregados, sacrificados, que les duele el problema de la causa, no tiene nada de malo que ellos vivan de su trabajo, porque un reportero vive de su trabajo y un periodista vive de su trabajo y un escritor vive de su trabajo y un locutor vive de su trabajo. Y la función de ellos, aparte de ser patriota, también es ser locutor, periodista, investigadores, moderadores. Hay que tener cuidado con ese tema aquí. No se puede mal confundir ni malinterpretar mi presencia en este lugar, porque el enemigo es muy inteligente y la gente está diseñada generalmente para seguir a un líder. Todas las especies de mamíferos tienen un líder en su manada, en su piara, en su bando, en su bandada, que lo siguen. Y hay que tener cuidado con el liderazgo, porque el liderazgo puede desembocar en una guerrilla de caciques independiente, y la intención no es trabajar con un grupo independiente de otro, la intención es que trabajemos todos juntos y que todos conversemos y que todos nos unamos. Hay que tener cuidado con este tema, porque la tiranía es muy habilidosa y empiezan a meterse en las redes con perfiles falsos, vestidos de patriota, y llevan un mes siguiéndote y dos meses siguiendo, y eso es parte del libreto y de la agenda de la tiranía, y se creen ahí patriotas e interactúan en el chat, y nadie sabe quién está detrás de un perfil de eso. Y empiezan a sembrar la comancola, y a partir de ahora yo no sigo más a fulano, porque fulano nada más está en el brete, y está en el chisme, y el encapuchado es el hombre, y el encapuchado sí sabe, y vámonos para acá, y caballero, vamos a abandonarlo. Y esa es la obra del enemigo. Porque cuando abandonemos a esa gente, en el supuesto caso de que pase, me voy a quedar solo yo. Vienen, me liquidan a mí y se acabó la oposición política. Porque soy un solo enemigo que vencer. Porque están concentrando todo su ataque en un lugar, dado que a los demás ya los desarmaron, porque se quedaron sin gente y sin público. Y han sido víctimas del descrédito y de la campaña en las redes. Y ustedes, los que están ahí, los buenos patriotas, no pueden caer en ese juego. Ustedes no pueden coger y empezar a sembrar
cizaña, ni a decir y hacer comentarios malintencionados o bien intencionados, porque el enemigo es muy pillo, muy ladino y se aprovecha de eso. Es con todo el mundo y para el bien de todo el mundo. No fue con los guerreros de la guerra del 68. Martí fue a ver a los pinos nuevos y a los troncos viejos y los injertó para dar el árbol de la libertad de la patria. Hay que tener cuidado con esto. No se puede abandonar a los demás muchachos. El trabajo de los muchachos ha sido un trabajo excepcional. Tienen todo el mérito y todo el reconocimiento. Pero hay que pasar a una segunda fase de lucha y es con todos ellos organizados y con todos ellos ayudados económicamente por nosotros para que ellos le dediquen tiempo a su obra, porque esto es un trabajo de todo el mundo y ellos son teóricamente los generales de esta lucha. Aquí no hay más general ni menos general. Todos son generales en la lucha. Hay que tener cuidado con esto, porque la tiranía es muy inteligente. Si mañana la tiranía le destruye la obra a todos, utilizando la aparición mía en las redes, y la gente que no piensa mucho, y no lo digo a título personal, para que nadie se sienta señalado, entonces, inconscientemente nuestra labor ha sido utilizada para la obra del enemigo. No es así. Yo no aparecí aquí para destruir la obra de ninguno de ellos. Yo no vine a decirle aquí que abandonen a ningún influencer ni que son malas personas. Yo vine a decir lo mismo de siempre. No se puede lucrar con el dolor del pueblo de Cuba y hay que ser más patriota que negociante y mercantilista en la red. Que la prioridad de todos nosotros debe ser tratar de buscar una vía y un camino para unirnos nosotros, que somos las víctimas de la tiranía, para liderar, por fin, un movimiento que sea capaz de buscar una vía para darle solución al problema del pueblo de Cuba, ya sea en la base naval de Guantánamo, en un territorio autonómico, en una organizada oposición y exilio para lanzar al pueblo a la calle, o la razón que sea. Pero hay que tener cuidado con esto, porque el encapuchado no vive de gloria. Mira, yo me gané mi dinero embarrado de tierra por la vida. Ya yo vine de ganarme mi dinero. Yo no vivo de las redes sociales. Pero los muchachos, si viven de las redes sociales, hay que aplaudírselo porque bastante han trabajado. Han hecho un esfuerzo enorme y un esfuerzo grande. El problema no está en que vivan de su trabajo, porque han trabajado. El problema es que no hagan nada para que las cosas se mantengan como están y entonces el pueblo de Cuba siga sufriendo. Hay que tener cuidado con eso. Mucho cuidado, porque estamos pisando un terreno minado y una pisada en falso puede hacer más daño que el bien que queremos hacer aquí. Cuidado con eso, Yayito la carne. Cuando yo hable con Yuli voy a hablar sobre ese tema. No es así. Rufo. No entendí, van a virar la tortilla, Rufo, no entiendo esto. 83 personas conectadas. 76 personas conectadas. No entendí, Rufo, ¿qué me quisiste decir con lo de la tortilla? Por cierto, me voy a hacer un pan con tortilla ahorita con leña. Félix Varela, un saludo, Félix, para ti. Yayito la carne. Y Milce Figueredo, claro que no. Van a echar a pajar, exacto, exacto. No, yo quiero enviarle desde aquí un saludo y un mensaje a todos los influencers, a todos. Yo no vine aquí a destruir la obra de nadie. Yo no tengo nada a título personal con ninguno. Yo creo que ustedes son no necesarios, imprescindibles para la lucha. Mira,
cinco dedos de una mano que todos trabajan en equipo. El índice, el meñique, el del medio, el anular y el pulgar no son distintos, unos son indistintos uno de otro, pero ninguno es más importante que otro. Hay que tener cuidado con eso. Hay que tener cuidado con eso. Ya rectificarán. Claro que sí. Si yo no tengo, si el líder no tiene la capacidad de llevarse en el aire la próxima jugada del enemigo, entonces, ¿qué líder tenemos? ¿Nos podemos improvisar sobre la marcha? Tenemos que tener el plan ABC de nuestro alfabeto hasta la Z. Y de Alberto Rodríguez, cuidado con ese tema. Cuidado con ese tema de que orientales y habaneros son enemigos. Que el pinareño es tonto. Y que los orientales son chivos y ladrones y el habanero es un sinvergüenza y un vago. Cuidado con esos temas aquí. Esa es la nefasta obra del enemigo para separar. Porque la separación no es física, es espiritual cuando ideológicamente tenemos preconceptos unos de otros, y el racismo no es por el color de la piel, ni la discriminación es por la región, es por el comportamiento de un grupo con relación a otro grupo. Hay que tener cuidado. Capucha, le explico lo sucedido anteriormente. 88 personas conectadas. Llegamos a una, y esta casa, sí, yo sé, los japoneses son bien chiquiticos. Sí. No, yo no vine aquí a buscar dinero ni rating. Y anoche la gente donó dinero, y donó dinero bastante. Y hace falta dinero para armar un buen equipo de trabajo, y hay que pagarle dinero al Randito, y el Tocororo dedica tiempo, y tiene, todo el mundo tiene que vivir. Yo no tengo nada en contra de eso. Pero nadie puede atacar desde esta plataforma a Eliezer, ni a Otaola, ni a Darwin, ni a Chucho, ni a Carlos Madrid, ni a Liu, ni a Jesse, ni a Denny, ni a Milané, ni a Rosa María para allá. Esto no es un espacio para el odio ni para el descrédito. Aquí no sentimos envidia por el éxito y el trabajo de nadie. Aquí sabemos reconocer lo que todo el mundo ha hecho. Vuelvo a decir lo mismo, para que nadie saque de contexto lo que yo he dicho. Cuando le he jalado la guataca a todo el mundo, es para despertar los sentimientos, para llamarlos a capítulo, para que se sientan atrapados entre el patriotismo, su nivel de vida y la presión de su público. Pero no es porque yo vine aquí a utilizar los errores o la ceguera o la falta de visión que hasta ahora ellos han mantenido con la lucha para destruir su obra. No, o sea, la obra del enemigo. Hay que tener cuidado con eso. Mi mensaje no es un mensaje de separación. Amonestación y reprimenda no es bochorno, ni acusación, ni culpa. Hay que tener cuidado con eso. Que tú sientas pena y vergüenza por lo que has hecho. No es para bochornarte, ni para humillarte, ni para ponerte en ridículo frente a tu público. No, esa no es la intención del enmascarado aquí. Que quede claro que esta lucha es con todos ellos, que ellos llegaron primero que yo aquí y que ellos tienen un lugar ganado ya en el panteón de la patria. No, aquí no vinimos a buscar nada de eso. Aquí no vinimos a buscar like, ni dinero, ni donativos, ni donaciones, ni a robarnos el público de ninguno de ellos. Aquí vinimos a buscar un acuerdo común para ponerle fin al problema que padece nuestro pueblo, que es nuestro mismo problema,
que todos somos ese mismo pueblo. Es hora ya de que el pueblo de Cuba vuelva a casa. Es hora ya de que el pueblo de Cuba vuelva a casa. Y para volver a casa tenemos que ordenar este reguero de luchadores, de proyectos, de intenciones y de emociones. Eso hay que organizarlo. De nada nos sirve tener un motor de un Mercedes-Benz desarmado y con las piezas regadas para que ese motor funcione y cumpla el objetivo por el cual fue hecho. Hay que armarlo, y hay que armarlo con paciencia, y hay que armarlo con inteligencia, y hay que armarlo con suspicacia, porque cualquier error, cualquier olvido, cualquier especificación técnica mal aplicada puede dar lugar con la unión del motor, se funde el motor, se destruye el intento y sin motor no podemos hacer nada. El motor esencial de nuestra lucha es la unidad. Cuidadito con eso, cuidadito con abandonar a los muchachos, cuidadito con no donarle dinero a los muchachos. Los verdaderos patriotas no son sectarios. Los hombres que quieren a su pueblo hacen patria para todo el mundo. Cuidadito para que en tu corazón de patriota haya un lugar para el odio, para el rencor, para la rencilla, para la mala intención. Esa es la obra del enemigo, esos son los sentimientos del enemigo. La pobreza, el descrédito, la calumnia y las acusaciones sacadas de contexto son el arma perfecto del enemigo para destruir la obra de los hombres que luchan contra ella. Yo no tengo nada contra el Chucho del Chucho, y no me molesta lo que Carlos Madrid hizo con aquella parodia comparándome con Matos y con Chuncha. Los hombres grandes o los hombres sensatos que han sido llamados a cambiar los destinos de su pueblo tienen que entender de que los hijos malcriados también son parte de la familia y que hay que traerlos a la órbita del bien con el cariño y el amor y con la confianza. No se puede confundir eso aquí, porque yo sé cómo funciona la seguridad del Estado, ustedes no saben, pero la capucha sí sabe, porque lo conozco por dentro y por fuera. Los conozco por dentro y por fuera, sé cómo funcionan. Sé que cuando Danisca Salcedo lanzó el SOS de que no había dinero para socorrer a los muchachos de la Java, sé que van a las prisiones y sacan a los presos políticos, porque ellos cada cierto tiempo, una vez al mes, cada 15 días, el oficial que atiende cada prisión tiene asignado un grupo de muchachos y los sacan y hablan con ellos. Y van allí y le dicen, ¿viste la noticia de Salcedo llorando porque ustedes no tienen nada? Como le están reclamando los influencers, que mira cómo viven. Y eso es verdad, pero es una verdad manipulada y sacada del contexto. Y tú tienes que entender la verdad en el término general del texto. Porque un texto sin contexto y un contexto sin texto solo sirve para justificaciones, acusaciones y pretextos. Hay que ser cuidadoso con esto. No vinimos aquí a destruir la obra de nadie, ni a denigrar el trabajo de nadie, ni a burlarnos, ni a mofarnos, ni a sembrar intriga para destruir la obra de nadie. Ese no es el trabajo de nosotros aquí. Es dar la alarma de que la tiranía es inteligente, creando estados de opinión, mandando instrumentos de provocación, como es el caso de la campaña de Carlos Lasso y de todos esos que allí llevan la guerra que debería estar en La Habana al territorio del exilio para entretener a la gente, como te dije, como se hacía en el Pantanal, en el Ucayalí, en el Marañón, en el Río Negro, en el Tambo, en el Orinoco, soltar
la res mala, la que tiene brucelosis. Brucelosis, sí. Pues brucito es otra cosa. Brucelosis. Para que la piraña y la payara, cayéndole atrás a ella, se entretengan y pasar por acá la res. No es así y así no funciona. Porque si tenemos 4 millones de exiliados oyendo todos los días detrás del teléfono la misma historia, por buena, loable y desinteresada que sea la obra de los influencers, eso es como armar una flota de guerra, meterle los mejores cañones y misiles y dejarla en el puerto y nunca lanzarla a navegar para el combate. Es lo mismo. Hay que tener mucho cuidado con ese tema. Ese es mi mensaje y quiero que me ayuden a difundirlo. Después lo hablo con Yuli. Quiero ver el chat. Hola desde las Islas Canarias. Hola, Unidad, tienes toda la razón. Soy la González. Buenas tardes, Alexi. Profe, buen día aquí. Como siempre, no vi el nombre, pero bueno, leí tu mensaje. 118 personas conectadas. ¿Se van a tomar una cervecita hoy? Y una carnecita, se equivocó el motor, no se arma, solo tiene que tener un buen mecánico y creo que usted debe ser ese mecánico. No, no, porque yo no soy el único mecánico. Ellos también son mecánicos. Saludos desde Houston, Texas. ¿Eso fue en serio o parodia en 3 meses? Muy bien de su parte. Gracias por intentar entenderme. Un abrazo, maestro. Y de Alberto Rodríguez. Profe, saludos desde Chile. Miguel González. Saludos, Miguel. Pedro Enrique, por usted yo pongo mi mano en el fuego. Sí, pero tenga cuidado. Porque ojos vemos, corazones no sabemos. Sopese cada una de mis palabras y tenga presente que yo le agradezco su consideración y sus nobles deseos. Pero no me crea del todo porque engañoso y perverso es el corazón humano. ¿Quién lo conocerá? El hombre mira lo que está delante de sus ojos. Dios mira el corazón. Sopese mi obra y mi vida y después de ahí usted sacará la conclusión de mi persona. De todas maneras se lo agradezco. Pero mucho ojo con eso porque aquí hay muchos lobos disfrazados de oveja y la seguridad del Estado tiene mil maneras de engatusar y engañar a la gente, diciendo verdades, esconden mentiras. Hay que tener cuidado. Nunca la mentira viene abierta al 99%. La mentira no aparece así. La mentira coge una pizquita y contamina 99% de verdad. Cristo lo dijo. La levadura es insignificante y no se ve, pero un poquito de levadura leuda y echa a perder toda la masa. Entonces, ellos no vienen con un ataque directo. Ellos vienen camuflados detrás del patriotismo, detrás del descrédito, detrás del odio, detrás del apoyo a la lucha del exilio. Y ahí se esconden sus malas intenciones. Desde el momento que crean un estado de opinión favorable para seguir a un solo hombre y que abandonen a los otros, ya hicimos el trabajo del enemigo inconscientemente y quien ganó fue la tiranía. Es la unidad con todos. Es reconocer que en medio de una reunión por votación, el líder que se elija es el líder que se elija. Porque esa es la democracia que queremos todos. Cuidadito con eso. Hay que ser muy cuidadoso. Deja ver si me aparece el chat. Comparte, comparte, maestro, que debe hacer el pueblo cubano, el pueblo también tiene una visión. El pueblo impecable. No te preocupes, eso es normal. Eso se le perdona a Carlitos Madrid. Desde aquí no le guardamos ningún rencor a nuestro hermano Carlos Madrid. Lo mejor para él, éxito, prosperidad, para él y para su familia. No, no. Eso está perdonado. Eso se entiende.
Eso es parte de no conocer el trabajo que estamos haciendo. Es parte de su celo. Es parte tal vez de su inmadurez histórica y política. Pero eso se le perdona porque Carlos Madrid es nuestro hermano y él no le ha hecho ningún daño a la patria. Carlitos no ha fusilado a nadie, ni le ha robado un peso aquí a nadie, ni ha estafado a nadie, ni le ha metido 30 años a nadie. El enemigo no es nuestro hermano Carlos Madrid. El enemigo es el PCC. A ese es al que hay que combatir. Contra ese es que tenemos que tener nuestra hazaña, nuestro desprecio y nuestro valor para luchar contra él. Carlito el pacifista. Todo el mundo tiene sus maneras de ver la lucha. Por eso es que tenemos que sentarnos a conversar para ver qué tipo de lucha vamos a usar para tratar de acabar con la tiranía. Por eso es que es tan necesario conversar. Porque no solamente es la posición de él. A lo largo de la historia de Cuba se han tenido distintas posiciones con relación a este tema. Oscarito, gracias. Wilfredo Estradañó, Unión por el Bien de Todos. Oscarito, te quiero. Amigo Capucha, le diré algo. Dígame, maestro, ¿qué debe hacer el pueblo de Cuba? Carlitos Madrid, anarquista de Misión, ¿cuál debe ser la tarea dentro de Cuba? La tarea dentro de Cuba, bueno, ya el pueblo de Cuba sabe lo que ha pasado ahí. Ya todo el mundo está despierto en Cuba. El pueblo de Cuba tiene que, las familias, tienen que ir creando espacio, los amigos, para que nazca la confianza y se coordinen acciones para luchar cuando haya que luchar. Se pueden crear en las familias y en los amigos miles de células para que estén preparadas para cuando se organice el exilio y se dé la orden de combate, que cada cual, según lo que él imaginó que le haga daño a la tiranía, salga a la acción para acabar con eso. Eso es un sistema donde hay mucho chivato y mucha gente infiltrada. Y hay que organizar a la gente a partir de la familia y de los amigos cercanos. Fuera de ese círculo no es recomendable salir a buscar gente ni a reclutar gente, porque ahí es donde está el peligro de que se infiltren esos grupos y se delate a las personas que están conspirando. Las conspiraciones deben ser en el círculo íntimo de la familia y los amigos íntimos de ese círculo. Y que la gente esté preparada para que cuando nosotros nos reunamos, para que cuando nosotros lleguemos a esa dichosa unidad que es el sueño y el anhelo de millones, entonces, gente preparada ya, sabiendo cada cual quién es su círculo íntimo y de confianza, emprender acciones y comenzar a luchar con orden, con disciplina, en conjunto. Eso es lo que tiene que ir haciendo el pueblo de Cuba. Y leyendo mucho y educándose para que entendamos dónde ha estado la obra del enemigo. Mandar gente a lo loco a hacer cosas sin organización y coordinación es un fracaso total. La hora del combate no es la hora de la acción. No es la hora de aprender. Era necesario haber aprendido antes. No se puede improvisar una carga sobre la marcha de la carga. Pero confiar, ja, 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 ja. Martí fue un mal padre y Maceo fue un asesino. Sí es verdad, pero no es verdad. Y les voy a explicar por qué. El problema es que si Martí se hubiese dedicado a trabajar para mantener a su familia, no hubiésemos tenido república. Martí entendió que debía ganar lo necesario para que su familia sobreviviera y él dedicara el tiempo a la lucha. La obra de Martí fue mal comprendida y los culpables de la situación que vivió Martí
Y las tres veces que Xayah Bazán tuvo que irse porque la pobreza tocaba la casa y tuvo que refugiarse en casa de sus padres que tenían mejor economía. Fue culpa de los exiliados ricos que no pudieron entender de que aquel genio político que organizaba la guerra tenía que tener con qué vivir para que dedicara todo su tiempo a la lucha. Por eso te digo, no abandones a los influencers. Porque si tú abandonas a los influencers y no tienen con qué vivir, entonces tendrían que abandonar la lucha para darle de comer a sus hijos. O sus hijos pasarían hambre. Y en el futuro, si Carlos Madrid es un buen patriota, la gente diría que Carlos Madrid decidió luchar y que fue un mal padre y dejó a sus hijos sin comida. Eso ocurrió porque no había un auxilio organizado, porque no había un exilio comprometido, porque no había un exilio consciente de lo que era Martí, lo que significó para aquella lucha, para unir al pueblo de Cuba y llevarlo a la victoria final. ¿Ese es el contexto de que fue mal padre? No. Por las circunstancias sí, pero no por los sentimientos y por el amor a la familia. No. Es que me dio entre su responsabilidad la causa de Cuba. Si se dedicaba a escribir y a darle todo lo que necesitaba la familia Xayah Bazán, entonces no hubiésemos tenido ni esa obra inmensa que nos dejó, ni ese epistolario, ni ese poemario, ni esa cantidad de ensayos que son lectura obligada y es el tesoro político, cultural más grande de nuestra nación. Si Martí se hubiese dedicado solamente a las penas de su familia, entonces no habríamos tenido república, porque sin Martí no hubiese habido independencia. Vamos al tema de Maceo. Maceo fue un asesino, sí. El mismo hombre que... ¿Cómo yo reconcilio los muertos de Maceo en la guerra, muertos extramilitarmente, con aquel intento de coger al general Arsenio Martínez Campos y a su estado mayor y secuestrarlo en la reunión de Mangos de Baraguá el 15 de marzo de 1878, cuando iban a negociar el Pacto del Zanjón? ¿Cómo reconcilio la dignidad de ese hombre, que ese hombre denigrado como un asesino, que supo mantener el honor, pudiendo acabar con aquella guerra ahí mismo, con el hombre que fue a paso quemado y se encontró allí a 300 mulatos, mezcla de africano y español, hijos de liberto, personas discriminadas por la corona española, peleando al lado de los españoles? Esos hombres que Maceo ordenó que los degollaran con un cuchillo por traidores a su patria. ¿Eso es ser asesino? Sí, pero no. ¿Por qué? Porque era una vergüenza que esos hombres estuvieran luchando del lado del enemigo, cuando esos hombres que habían llegado, que habían dejado miles de muertes desde la invasión de Oriente a Occidente, habían llegado allí para darles a ellos dignidad. Y sin embargo, ellos estaban luchando al bando del enemigo que los había humillado y que le había robado la dignidad humana con el oprobio del esclavo. Esa es la historia. Hay que sacarla. No se puede sacar del texto. Si la miras desde el contexto, si miras solamente la acción, fue un asesino. Pero si miras los motivos, te das cuenta que no. No, señor. ¿Cuántas personas ahorcó Máximo Gómez? ¿Era Gómez un traidor y un asesino porque ahorcó más de 2.000 mambises a lo largo de toda la guerra? Por las indisciplinas. Por las indisciplinas. El decreto de Juan Bautista Espotorno, que ponía en un juicio sumario sin posibilidad de defensa a la indisciplina, al intento de pactar la rendición y al anexionismo en los días de la guerra, era un asesino por eso. Es que hay que poner disciplina. Desgraciadamente, esas son las secuelas de la guerra. No es así. No es así. Tú no puedes leer las cosas en un contexto. Podría ser mal padre un hombre que escribió: por la mañana mi pequeñuelo me despertaba con un gran beso, puesto a horcajadas sobre mi pecho,
como reía mi pequeñuelo. Y yo, ebrio de gozo ebrio, dos pies que caben solo en un beso. ¿Podía ser un mal padre un hombre así? Atrapado en el compromiso de la patria y la paternidad. Increíble lo que es el pueblo cubano. Increíble lo que es. Por eso hay que leer. Para que entonces no venga nadie a decir eso. Y él tal vez leyó algo, pero no leyó a totalidad la obra de Martí. Entonces no lo culpo a él. Hay que leer toda la obra martiana para entender la obra. Es como que mañana digan, no, porque el encapuchado es un hijo de su madre. Como hablaba de los influencers, decía que se hacían ricos. Sí, eso es sacado del contexto. Analízalo en el texto original. Claro que no. El padre de Maceo era un militar venezolano. Claro que sí. Ellos tenían una finca ganadera, cañera, eran pequeños colonos en la zona de San Luis. Me voy a acordar después del nombre de la finca de ellos, es un nombre raro. Voy a estar una hora nada más con ustedes. Hay que tener cuidado con esas cosas. Podía ser un mal padre, un hombre que escribió algo tan hermoso como Los Zapaticos de Rosa. El hombre que escribió La Edad de Oro. Podía ser un mal padre. Cuídate, anarquistas de Cuba. Si Martí hubiese sido un pensador de la Inglaterra de su época, los ingleses le hubiesen dado el título de Sir José Julián Martí Pérez y le había pagado una pensión al pueblo de Inglaterra por ser miembro de la nobleza, como hicieron con Churchill y con todos los grandes hombres que sirvieron a su patria. Pero imagínate, aquel pequeño corazón sufrido, marcado por los horrores de una tiranía desde que era un niño, atrapado en medio de una nación como el pueblo de Cuba, imagínate. Imagina. Imagina. Tú no ves cómo son, que me dicen a mí, ¿en qué tiempo usted trabaja que hace tres directas al día? Entonces, si me voy a trabajar y no hago directa, me dicen, ¿olvidaste a la patria? ¿Tú crees que la patria se va a tumbar tú trabajando en los camiones sin darnos directo? Y ahora viene y dice, no, pero usted no trabaja, usted pasa el día entero a tratar el teléfono. El cubano es así. Por eso yo no estoy en contra de que nadie haga dinero en las redes sociales, siempre y cuando sea un patriota. Hace muchos años, y termino con esto, nos conectamos por la tarde, eso de las 8 a las 9. Hace muchos años un doctor, un abogado, iba por las calles y manejaba un automóvil. Y el carro se le apagó. Un hombre de buró, de estudio, de manuales de derecho, de corbata, con las manos como una seda, no sabía cómo arreglar el carro. Y vino un hombre lleno de grasa y le dijo, ¿tiene un destornillador ahí? Y el hombre dijo, sí. Tenía un kit básico de herramientas. Lo cogió, levantó el capot, el hood, como dicen por allá por Estados Unidos. Le dijo, déle a la llave. Apretó un tornillo y el carro arrancó. Y el hombre se puso contento y le dijo, gracias, señor. ¿Y cuánto le debo? Le dijo, me debe $20. Y el abogado le dijo, $20 por apretar un tornillo. Y le dijo, no, señor. Los $20 son por saber qué tornillo había que apretar. O sea, que los youtubers vivan bien no es por el trabajo que hagan en las redes, sino por el tiempo que dedican a hacer ese trabajo, que es distinto.
Los quiero mucho. Se me cuidan por ahí. Tengo un hambre enorme. Voy a hacer un pan con tortilla. Tengo la leña mojada porque llovió 9 días sin parar acá en esta zona. Llovió en la noche, en la madrugada, el día, 9 días sin parar. Se puso ahí cerca de las Bahamas una vaguada y aquello fue agua en todo el Caribe, que aquello partía el alma. Se están conectando muchas personas ahora. No quisiera irme, pero tengo que hacerlo. Es que es un desconocimiento total. El que diga que vergüenza contra dinero es un lema de Fidel Castro, está loco, no sabe de historia nada. Se fue, ese era el líder, el lema de Eddie Chivas. Aquel santiaguero que llegó a La Habana barriendo con una escoba su símbolo, los cucaracheros y los males de la República. Pero bueno, hay que darle la oportunidad de que digan lo que quieran. Claro que sí. Ay, quédate un ratico más. Voy a intentar, Wilfredito. Voy a intentar. Ayer cargué 300 quintales de yuca al hombro, Manolo y yo. Y se mojó casi toda la yuca. Y la yuca cuando se moja, la yuca cuando tú la arrancas y se moja, se empieza a poner negra por el tallo. Se empieza a poner negra por el tallo, entonces tuvimos que darla a menos precio porque tenía ese problema. Los quiero mucho. Voy a intentar estar un ratico más, pero voy a ver. Yayito la carne. No te vayas, comandante. Voy a intentar estar un rato. Si no me interrumpen la gente. Porque ya es sábado, ya llegó el Manolo con una cerveza ahí y por ahí llegó el Wilfred y ya tú sabes. Nueva Paz, Nueva Paz. De ahí es donde son los hermanos Perdomo, de Nueva Paz, o son de San Antonio de los Baños. La gente de Brasil. Papá. La chica de Ipanema, ¿te acuerdas la canción de la chica de Ipanema? ¿Tú eres, qué tiempo tú llevas en Brasil? ¿Tú te sabes la obra más famosa de la literatura brasilera, Vida y Muerte Severina? La muerte de, es mi nombre Severino, eu mi nome Severino, filho da Maria, filho da tantas Maria, da difunto Zacarias. Y como no tenían otra forma, me llamaron Severino, el de María. Por esos otros tantos Severino, me dijeron Severino, el de difunto Zacarías. ¿Tú has leído Vida y Muerte Severina? Tremenda obra. Lean Vida y Muerte Severina para que vean la historia de la pobreza en el Brasil a principios del siglo XX. Una obra excelente. Excelente. Vida y Muerte Severina. Qué bueno. ¿Qué creo de los Estados Unidos? La gente de Boca Camarioca, oiga, ahí se rían en Boca Camarioca. Tengo que hacer una directa un día sobre el éxodo de Boca Camarioca. ¿Cuál es mi posición con relación a los Estados Unidos? ¿A la política o a la sociedad y a la nación americana? Especifica, por favor. Para no... O te lo voy a decir. Santa Elena, sí. Maestro, a dedicarle el tiempo a Dios y a su trabajo. Bueno, a la sociedad. A la sociedad americana. No hay pueblo en este mundo como la nación, no hay sociedad con valores más éticos, más democráticos, más patrióticos y más sacrificados que la sociedad norteamericana. ¿Por qué? Porque Estados Unidos es grande por dos cosas. Uno,
por sus instituciones universitarias, porque han sido capaces no solamente de educar al hombre, sino de formarlos en el pensamiento de la grandeza de su nación. Ahí está la grandeza de Estados Unidos en sus universidades. Y en una nación que nunca se ha conformado con el estatismo social, porque nunca les ha conformado lo que la política ha impuesto en la sociedad siempre ha derrumbado lo viejo para crear lo nuevo. Este es el caso. Eran una colonia. Les iba bien con la colonia, eran ingleses. Pero ellos entendieron de que no podían aceptarle a un rey. En este caso fue Jorge II que murió en los días del impuesto del té y después vino Jorge III. No podían aceptarle a un rey que viniera a decirles a ellos qué tenían que hacer con su tabaco, aunque dependieran de la corona. Ni tampoco que no se podían expandir, porque todo empezó, la gente cree, el rey de Inglaterra le había prohibido a los colonos cruzar los Apalaches. ¿Por qué? Porque ya eso era un territorio en disputa con España y Francia. Ya Francia estaba en la Luisiana y España había llegado hasta la zona de Texas. Entonces, las leyes de la monarquía no permitían a los colonos pasar del lado allá de los Apalaches. Entonces, ese problema que impedía el desarrollo del expansionismo hacia el oeste, más el impuesto del té para acabar con el tabaco, fue el detonante que hizo que los colonos se rebelaran. Cuando se disfrazaron de indios y tiraron la carga de té para el agua allá en el puerto de Bristol, si mal no recuerdo, en Nueva Inglaterra, si mal no recuerdo, en Maine, por allá fue. Entonces, porque no aceptaron, porque vieron que la Constitución recogía, pero no defendía los derechos de 5 personas, entendieron, la revisaron y se dieron cuenta de que no funcionaba. En la tierra donde todos los hombres eran iguales, habían 5 millones de personas que sufrían el oprobio y la esclavitud. Y se rebelaron contra eso. Y la rebelión y cambiar la sociedad conlleva a la guerra, y la guerra cuesta vida y derramamiento de sangre. Y fueron a la guerra. Y no solamente murieron más de 2 millones de personas en la guerra, sino que perdieron los mejores de sus hijos, entre ellos el presidente Lincoln, por citarte. Y después no estuvieron de acuerdo con que ya Estados Unidos había llegado hacia el oeste. Por eso la guerra hispano-cubano-americana los convierte en una nación allende a sus aguas, una nación imperial. Eso está bueno. Está bueno que lleven la libertad americana al mundo, sus conceptos, sus valores, los principios que han regido su sociedad. Yo estoy en contra de eso. Yo lo que estoy en contra es de que sacrifiquen a mi pueblo y que envíen un ejército de 350.000 hombres a Vietnam, a un pantano lleno de plátano y culebra, perdido en el delta del Mekong, porque a Lyndon B. Johnson se le metió en la cabeza que aquel pedazo del mundo no podía caer en garras del comunismo porque él no le daba la gana. Y sin embargo sacrificó a mi pueblo, que está a 90 millas de sus costas, que le ha hecho más daño a la política americana, o al menos así lo entendemos, que lo que pudieron hacerle los vietnamitas. Entonces, yo estoy en contra de eso, pero reconozco que es la sociedad más pujante, más inquieta, con más visión política y con más progreso. Por eso que todos los inventos que han cambiado los destinos del mundo se han hecho en ese pedazo de mundo que está del lado allá del Atlántico, de la vieja Europa, que es Estados Unidos. El próximo invento que este mundo conocerá, que sacudirá y cambiará la vida de todos los habitantes de este planeta, lo más probable es que sea un invento del lado allá del Atlántico europeo, o sea, en Estados Unidos. Ahí ha surgido casi todo en este mundo. ¿Por qué? Porque esa misma sociedad inquieta, inconforme, llena de valores, que tiene su grandeza en sus leyes y en sus universidades, siempre está creando. Ellos aplican la ley de la dialéctica, la ley de la negación, de los cambios en calidad y en cantidad, los cualitativos y los cuantitativos.
Eso es un postulado científico de las leyes de las dialécticas, del comunismo científico, pero es una realidad práctica. Porque es verdad. El caballo fue sustituido por la máquina de vapor. El músculo por la caldera. Y la máquina de vapor por el motor de combustión. Y el motor de combustión será sustituido por el motor eléctrico. Y el motor eléctrico tal vez sea sustituido por motores de iones de litio o de nitrógeno. Y así hasta crear un motor que funcione con antimateria. Entonces, es el progreso aplicado. Yo estoy a favor de todo eso. Una nación pujante y grande. Ahora, en materia de política, su política es nefasta, al menos para los intereses y para el destino de mi pueblo. Porque la política norteamericana la gobiernan los halcones de la guerra y que reciben sus gran del complejo militar industrial, que necesita que haya una Europa en este momento envuelta en una guerra entre Rusia y Ucrania para desestabilizar los mercados, debilitar las economías y sus monedas, adueñarse de esos mercados, fortalecer su moneda, porque están fuera del escenario de la guerra, y después quedarse con la ganancia que genera la guerra, que no está en lo que empeña la guerra, sino la deuda que la guerra deja, porque la ganancia de la guerra no está en la destrucción que dejó la guerra, sino en los contratos que genera reconstruir la deuda que dejó la guerra. Esa es mi posición con relación a esto. Su pueblo es extraordinario, sus académicos excepcionales, su filosofía y sus pensadores inigualables, sus creadores, sus genios, los productores. Pero en política, con relación a la vida de mi pueblo, han sido lo peor que a mi pueblo le ha podido pasar desde que aparecieron en el escenario político de mi pueblo en época tan temprana como el año 1898, después de aquel nefasto accidente, que fue, por cierto, 14 de febrero de 1898, en la noche de ese 14 de febrero, en la Bahía de La Habana, cuando explotó el Maine. Desde ahí para allá, las águilas imperiales con sus garras y cadenas tienen cogido por el cuello al pueblo de Cuba y lo han cogido para su geopolítica mundial. Yo soy enemigo de eso. Si yo fuera un día presidente de Cuba, yo no haría ningún contacto diplomático con los norteamericanos. La política de mi país la hacemos los cubanos. Y Cuba es para los cubanos. Y yo no quiero ningún diplomático norteamericano porque yo sé lo que traen, lo que dan y lo que son capaces. Comercio, todo el que quiera. Intercambio cultural con sus pueblos, desde San Antonio de Maicí y desde Rhode Island hasta Hawái, incluyendo Alaska y la Florida, a lo largo y ancho del territorio. Negocios, préstamos, intercambio, viajes de turismo, lo que sea. Ahora, políticos americanos, yo no querría en Cuba ninguno. ¿Para qué? Si ya no me sobra con lo que han hecho con mi pueblo a lo largo de los años. Yo cogería, les pagaría el precio de su embajada, le metería dinamita, la volaría y tiraba eso en la fosa de Batley, y de eso en mi tierra no quedaría en el recuerdo. Buscaría el águila del Maine que tumbaron los comunistas y la pondría allí como símbolo de la amistad entre los pueblos de Cuba y Estados Unidos. Pero políticos no, porque son lo más nefasto que le ha podido pasar a mi pueblo. ...167 personas conectadas. 166 personas conectadas. Unos se van y otros vienen. Esa es mi posición al respecto. Saludo a la gente de Alemania. Intento hacer eso, pero imagínate. Si me dedico a hacer directa, ahí empiezan los detractores. Saludo a la gente de Pinar del Río. Que yo quiero vivir de la red y no trabajo. Esto es complicado, esto no es tan fácil como la gente lo cree. Vamos a esperar ir creciendo para ir organizándonos, para que las cargas y los trabajos no sean impedimentos.
Yo no tengo que mostrarte nada. Ahí está la historia. Leen la historia. Yo no estoy aquí para demostrar mi verdad. El hombre que tiene que buscar pruebas para demostrar su verdad es un hombre que está inseguro de la verdad que defiende. Yo sé lo que yo digo. Ahí está la historia. Yayito la carne. Pero si no hay gobierno, mijo, mira, Nico, no hay gobierno más hipócrita que el gobierno americano. Mira, el gobierno americano destinó 2.500 millones de dólares en toda América para la operación Cóndor. Derrocaron el gobierno del nacionalista José Arbenz en Guatemala. Derrocaron el gobierno de la Unidad Nacional de Salvador Allende. Armaron a la dictadura militar y cogieron y fueron a asesorar al ejército de Argentina en la escuela de la Marina, en la Armada, y lo convirtieron en un centro de tortura. Y lo mismo hicieron con todas las naciones de América. Desde Alfredo Stroessner allá en el Paraguay hasta la dictadura militar de Venezuela. Y sin embargo tenían el nido a 90 millas y no lo extirparon, que era Cuba. Porque a ellos les convenía eso. Fueron a derrocar a Hussein a 30.000 millas. Con el supuesto argumento inventado de que tenía armas de destrucción masiva. Sabiendo el mundo que no es así. Porque tener un arma nuclear o atómica, ¿qué tú crees? ¿Que eso es comprar un par de chancletas en un bazar en el mundo? Entonces, yo sé lo que te digo. Yo sé lo que te digo. Su política es nefasta para mi pueblo. Nico, si tú sabes de todo eso, te invito a que abras un canal y ahí expongas tu teoría, tu tesis, y entonces me mandas el link o yo te lo mando y nos enlazamos y hablamos del tema. No hay problema, yo no tengo ningún problema con eso, mi hermano. Yo no vine aquí a imponer criterios. Ahí está la historia. Ahí está la historia. La ONU les dijo que no fueran a tumbar a Hussein y ellos fueron. Así lo dijo Bush. Mis amigos y yo, Nicolás Sarkozy, Anthony Blair, José María Aznar. En aquella época gobernaba Alemania, no me acuerdo si era la Merkel o Edmund Kohl. El canciller alemán, Edmund Kohl, creo que. Y fueron para allá y acabaron. Fueron para allá y acabaron. Y dejaron que el problema albano-kosovar en los Balcanes, tuvieron 2 años y pico matándose ahí, para después llegar, para dividir Yugoslavia. Para eso, para eso. Bueno, no es el objetivo de mi directa, pero bueno, vamos a aprovechar que están ahí la gente. ¿De dónde salió la mujer de Caín? Era hija de Adán y Eva. El problema es que la Biblia fue concebida sobre el concepto patriarcal. Entonces, la genealogía bíblica no recogía el nombre de las hembras de la familia, solamente los varones. Era una hermana de él. El hecho de que la Biblia no hable de ella no significa que no fue parte de la prole de Adán y Eva. Porque excepto en sobradas excepciones, como por ejemplo las hijas de Zelofehad, aquellas que fueron a ver a Moisés cuando estaba repartiendo la tierra, le dijo, mira, mi padre murió y no tenía hermanos varones, entonces nosotros nos vamos a quedar sin herencia. Y fueron a ver a Moisés y Dios le dijo, dale parte a ella. Aunque la mujer no hereda en la tierra de Israel, sino el varón, que es el primogénito. Dales a ellos herencia como si fueran varones primogénitos, porque no dejaron descendiente varón, para que no se pierda el nombre de su padre entre los hijos del pueblo de Israel. Entonces la Biblia no recogía en la genealogía el nombre de las hembras, solamente los varones. Por eso
Dice la Biblia que cuando Adán engendró a Seth a la edad de 120 años. Primero engendró a Caín y a Abel. Caín mata a Abel. Y después engendró a Seth cuando Adán tenía 120 años, si mal dice la Biblia. Y por la línea de Abel, Seth, o sea, por la línea de Seth que sustituye a Abel, es que viene la genealogía bíblica y lo lleva hasta Cristo. Por eso, salió de Adán y Eva. ¿Qué más hay que saber por ahí? No, porque el problema es que de los 173 personas que hay ahí, lo más probable es que 150 sean oficiales del G2, de la UCI, disfrazados de patriota para estar ahí, porque ellos se disfrazan y nadie sabe quién es el que está detrás del perfil. Porque yo creo que si tú eres patriota, lo primero que deberías es dar el like. ¿Para qué? Para que no se caiga la directa y para que en ese reposteo de like se comparta. Entonces, si nada más hay 50 likes y hay 200 personas conectadas, ¿por qué los otros no dan like? Envidia con el maestro no pienso. Tienes que ir a la lógica. Son oficiales del G2 disfrazados de buenos patriotas. ¿Ok? Giovanni Batista, Giovanni Batista, ponme de nuevo tu comentario. Porque ayer es hora de dejar los cuentos, esto se acaba con un plan, cero bolsillo, démosles 15 días de más, recarga, remesa, es hora. De verdad, Giovanni, ¿tú crees que el comunismo se cae en 15 días porque no se manden recargas y remesas? ¿De verdad? Y en el periodo especial que no habían recargas ni remesas, ¿por qué no se cayó? En los años 90, que no habían celulares ni recargas para Cuba, que las remesas no llegaban en esos años, que la población exiliada era muy poca, que el país estaba en cero, 18 horas apagones, que se perdió el 75% del mercado importador y el 85% del exportador, que perdimos el suministro de combustible y los créditos internacionales. Y que todos los mercados donde nosotros compraban se cayeron, que eran los del campo socialista y de la URSS. 15 días después, en esa situación que es más nefasta que hoy, el comunismo se cayó. Eso fue en el año 90, Giovanni. En un escenario peor que el de hoy, donde en el país no había nada, al punto que la avitaminosis dejaba a la gente ciega y se caía. Que había que lavar con maguey. Que había que lavarse la boca con ceniza. Que la gente comió hasta perro y gato. Y que se hicieron hasta fricasé de corteza de toronja y carne mechada de colche trapiar. Que el queso era condón. Y el comunismo no se cayó. Y ahora se va a caer en un escenario económico distinto, con cientos de compañías operando en Cuba, con millones de dólares yendo por cualquier vía, apoyados por Rusia, por China, por Venezuela, por Irán. Hoy cuando tienen el 35% de la economía en manos de cooperativas privadas o grupos empresariales mixtos, ¿tú crees que se pueda caer? Aplica la lógica, Giovanni. Comunismo no se cae con sanciones, mijo. Comunismo se cae con la voluntad de todo un pueblo organizado y preparado para llevar la guerra hasta el final. Yo no sé quién está en la página. A lo mejor Oscarito, que tanto me quiere, es un agente del G2. Yo no sé quién es. Por eso yo no hago contacto con nadie. Por eso yo no me pongo en contacto con nadie. Escríbeme al privado, llámame al directo. Yo no puedo cometer ese error. Gallito la carne.
Feliz sábado, Chencha la Gambá. Un saludo a la gente de Venezuela. Bendiciones, Yusel, ¿no? Con Muela no se tumba la dictadura. Claro que no. Hablando desde aquí no se tumba la dictadura. Pero tampoco, si no hablamos desde aquí, podemos hacer entender a la gente que hay que pasar a una segunda fase de la lucha. Claro, la información es poder. Primero te actualiza y después te ayuda a despejar dudas. Y después crea en ti un espíritu de conciencia, de responsabilidad. ¿Por qué? Porque has conocido la verdad y ya no hay lugar para la duda ni para la sospecha. Es que esta obra no es mía sola. Yo, ¿qué voy a hacer yo? ¿Qué voy a hacer yo solo contra el Partido Comunista, dueño de todo? ¿Qué vamos a hacer 10.000 personas que tenemos en este canal y en los otros, que al final nomás se conectan 174? Eso no es así. Eso es una locura. Eso tiene que ser el concurso de todo el mundo, la fuerza que tenemos todos, juntarla en un solo ejército. Sí, huelga general es el camino. Ahora, ¿cómo llevas a la gente a la huelga general? Sí, está bien. En los días de Alejandro Magno, decían los griegos, no, lo que hay que hacer es invadir el Imperio Persa. Sí, claro. El Imperio Persa que tenía 127 provincias, desde la India hasta Etiopía. Que en los pantanos de la llanura de Gaugamela frente a Babilonia se enfrentaron 45 mil o 50 mil griegos contra 250 mil persas. Y que el sátrapa de Babilonia, solamente el sátrapa de Babilonia, tenía 1 millón de hombres sobre las armas ahí esperando. Sí, claro. Sí, yo quisiera tener un Ferrari. Es malo, claro. ¿Con qué lo compro? O sea, lo ideal sería que toda la gente ahora mismo tuviera conciencia y dijera, bueno, nos vamos a sentar en la puerta de la casa y que se muera todo el mundo hasta que el comunismo se caiga. Sí, pero juntáronse los ratones para librarse del GAP. Se juntaron. Ahí está la fábula de Samaniego, Félix María Samaniego. Y después de largo rato de disputas y opiniones, buscando qué habían de hacer o qué cosa habría de ser. Y se levantó en la reunión un ratón vivaracho y barbicano, o sea, barbudo, que dijo, sí, todo es muy bueno aquí, es lo ideal para hacer, pero ¿quién de todos ha de ser el que le ha de poner el cascabel a ese gato? Sí, hay que hacer una huelga general. ¿Y quién la va a hacer? ¿Quién va a hacer la huelga general? Los dejo. ¿Quién va a hacer la huelga general? ¿Quién la va a organizar? ¿Y con qué recursos la vamos a mantener y sostener? Una huelga general, vamos a suponer que el comunismo dure 15 días. En una huelga general, nacional. A esa huelga se van a sumar todos los militantes del partido, ¿verdad? Y toda la Fuerza Armada se va a poner al lado del pueblo. Y el MININ también. Y los gerentes de todas las empresas y todas las tiendas. Y todos los militares retirados y todos los militantes del partido se van a poner al lado del pueblo. Y el director de gastronomía de Ciudad de La Habana va a ir a la huelga por el negrito que se quedó en Calle Hueso que no tiene chancleta. ¿O tú te crees que todo el mundo en Cuba está en contra del comunismo? ¿Tú no ves que el comunismo es el único sistema que hace rico un hombre sin invertir un centavo y que el precio a hacerse rico nada más es la incondicional fidelidad? Mire, mi amigo, usted va a ser a partir de hoy el gerente del hotel Meliá Habana, que está ahí en línea y tercera, a la orilla del Minrey. Usted, mire, ese hotel es para usted. No invertí un centavo, me dieron un hotel y todo lo que hay ahí lo administro yo. Ahí me hago rico, como, comen mis queridas, comen mi familia y comen el jefe de almacén y el jefe del partido. Te das cuenta que la gente no piensa. Entonces no es tan sencillo como la gente cree.
no es tan sencillo como la gente cree. Pues tú estás administrando el combinado lácteo de Camagüey y te estás haciendo 1 millón de pesos al día. ¿Qué interés tendrías tú de ir a una huelga si tú estás cómodo? ¿Tú estás cómodo? Ah, si tú dijeras, eres un patriota. ¿Cuál es la diferencia entre el director del combinado avícola nacional? Que tiene, si hay 100 millones de gallinas en el país, él tiene 100 millones de gallinas, son de él. Que Raúl Castro se las dio a él, que es el dueño de toda la isla, para que él la administre. 100 millones de gallinas al día producirán 70 millones de huevos. El cartón de huevo está a 2.000 pesos. ¿Qué son 1.000 cartones de huevo al día? En 70 millones de huevos. Entonces, ¿tú crees que un hombre que fue educado sin principio, sin moral, sin ética, que decidió por las migajas de la mesa servir al amo y no al pueblo del cual es parte, va a ser patria y se va a sumar a una huelga general? Sí, sí, lo ideal sería una huelga general y tumbamos el comunismo. Todo el país paralizado, ya se tienen que ir. Eso es verdad. También lo ideal sería que la OTAN entre en la guerra para acabar con Putin. ¿Y por qué la OTAN no entra? No es tan fácil como la gente lo cree. Lo ideal sería que los ingleses se fueran de las Malvinas. O si no, que los argentinos vayan y tomen las Malvinas. ¿Por qué no la toman? Lo ideal sería que China acepte la soberanía de Taiwán. ¿Y por qué no la acepta? Entonces, en el mundo tú tienes que tener en las manos la ficha de la realidad. Uno tiene, ok, voy a llevar a mi mujer a comer esta noche al restaurante más caro de San Pedro Sur, el Catrachito Costeño. La voy a llevar allí. Me cuesta comer ahí 3.000 lempiras, pero yo nada más tengo 500. Ay, es el aniversario de boda, mi mujer se lo merece, la mejor mujer del mundo. Sí, sí, pero todo tu deseo llega hasta el poder de tu billetera. Ya yo dije lo que yo proponía. Yo pienso que para hacerlo complejo, primero tenemos que hacerlo simple. Y es sencillo, vamos a la lógica de la vida. Las formas de vida complejas, los que ya son vertebrados, los que tienen una espina dorsal y un sistema nervioso central, con un corazón de sangre caliente, un sistema circulatorio caliente, con un esqueleto que hace a un organismo ser superior a otro, que pasa de los invertebrados a los vertebrados, es un proceso complejo que nació con una célula invertebrada, unicelular, y que a la vez nació de la esencia más pequeña de la materia, que es el átomo. El átomo es lo más pequeño de la materia y juntos ya hacen la célula. Entonces, para llegar a la célula primero hay que pasar por el átomo. Y para llegar a los vertebrados primero hay que ser invertebrado. Para llegar al reptil, primero que hay un tránsito medio entre las aves y los anfibios. Aves, anfibios, reptiles. Y ya después vienen los mamíferos. Todo tiene un tránsito. No hay un brinco sin tránsitos intermedios. Entonces yo pienso que lo primero que tenemos que hacer nosotros, antes de seguir transmitiendo verdades y denunciando y dando opiniones e ideas, es reconocer que tenemos un problema. ¿Y cuál es el problema? Una tiranía que nos desterró, que ha hecho y ha deshecho, que arruinó el país, que fusiló, que desterró, que acabó con el país. Resumiéndolo, nos destruyó la vida toda. Ahora, tenemos que sentarnos a ver qué vamos a hacer con ese problema. Quitamos de la ecuación a los americanos, que siempre han sido los cómplices de esa tiranía. Y para hacer eso, tenemos que sentarnos a conversar. Porque no es la lucha de un hombre, es la lucha de todo un pueblo, que es víctima de lo mismo. Hay que conversar. Y hay que buscar una estrategia para ver qué podemos hacer distinto, que nos dé resultados distintos, porque llevamos 64 años haciendo el mismo show y el mismo circo y no tenemos nada excepto lo mismo. Entonces,
Esa es la idea. Ahí es donde apareció el encapuchado, en ver que si nosotros no nos sentamos todos a conversar, entonces no sabemos cómo vamos a luchar, ni vamos a aportar ideas nuevas, ni vamos a tener disciplina, ni orden, ni recursos, ni nada por el estilo. Hay que ir a conversar. El cubano siempre conversó. Atuey vino. Fíjate que las conversaciones en Cuba no empezaron con la manigua redentora. Empezaron desde el día que vino el cacique Quisqueyano y desembarcó en Cuba. Y vino con 400 guerreros y mujeres. ¿Y qué hizo? Fue a ver a los indios taínos de Baracoa y de todo el oriente y conversó con ellos y les dijo, esto es lo que está pasando y esto es lo que hay que hacer. No solamente los unió, sino que llevaron al consenso de que había que unir todas las tribus que estaban en esa zona del país para luchar contra un enemigo mayor que era el conquistador español. Y había que coger y quemar las naves. Lo primero que hicieron fue recoger todos los objetos de oro y tirarlo al río. ¿Y tú crees que fue fácil botar el oro? Tú no sabes que los taínos y los siboneyes adoraban al espíritu de los bosques y a sus ancestros en unos pequeños objetos de oro así, hechos de pepitas y cuenticas de oro, que se llamaban semíes. Y ahí estaba el altar de la patria, el altar familiar. Ahí estaba el recuerdo y el santoral del Veique, donde él consultaba a sus espíritus en eso. Y tenía dos opciones. O quemaba la nave y dejaba lo que el español buscaba y le robaba la libertad, o lo tiraba al río. El perro tiene cuatro patas y coge un solo camino. Y ahí empezamos a conversar. Y ahí nació el sacrificio. Y ahí se organizó la lucha. Y fueron a pelear sin macana, sin piedra. No, hicieron arma, copiaron arma. Y eso costó trabajo. Y costó dinero. Y las mujeres tuvieron que hacer ropa para los guerreros. Y tuvieron que hacerse cargo de la siembra. Porque eran agricultores ceramistas. Mientras los guerreros estaban preparándose para el combate, los hombres tenían que comer. Y fueron 12 años de guerra, hasta que por fin los capturan y los destruyen. Y después vino Guamá y fue lo mismo. Entonces hay que conversar. ¿Que a quién no le conviene conversar aquí? A los que no le interesa que cambien los destinos de la patria. A los que le conviene estar detrás de esto, porque viven de esto. Pero al pueblo de Cuba pide a gritos que el exilio se una para conversar. O que converse para unirse. Porque el pueblo de Cuba es el que está jodido. Y te voy a explicar cómo funciona. Te voy a explicar cómo funciona. Imagina que tú estés atrapado debajo de las ruedas de tu camión. Y los bomberos están allá almorzando, es el día del aniversario. Al bombero no le importa el problema. Él puede ir, no, después que comamos vamos, pero el que está atrapado bajo el carro, cada minuto cuenta y es oro. Y es lo mismo que pasa con el tema del pueblo de Cuba. Cada minuto que pasa es oro y es esencial para el pueblo de Cuba, que ya no aguanta más. Pero el que está hoy, cogió su camioneta y se fue a pasar en un camping el fin de semana, no le importa, él se va a levantar mañana, va a revisar la noticia y la va a comentar. Y por la tarde le entró el dinero. Pero la esposa de Ferrer anda desesperada porque no tiene una latica de leche en polvo para darle comer a los hijos. Y por la noche es el pabellón y no tiene un condón. Y entonces, ¿se dan cuenta cómo funciona? O sea que lo que es prioridad para ti no lo es para mí. Por eso la prioridad debe ser el pueblo de Cuba. Pero el loco soy yo. Porque el capucha vino a destruir la obra de la gente. Claro que sí.
Claro que sí. Es imposible. Tengo 199 personas conectadas y ya me voy. Ya me voy porque tengo hambre. Porque ya hice el verso después que me gané el pan. Capicha, Capucha, ¿cuándo vas a visitar a Manuel Milanés sin máscara? ¿Y acaso Manuel Milanés me puso? Primero, él no me ha invitado a hablar con él. Y segundo, no creo que me haya puesto una condición para hablar con él. Porque si yo voy a hablar con alguien, yo no le pondría condiciones. El interés mío es hablar con la persona. La máscara no es tan importante. Frederick, un saludo. Después que se converse y se llegue a la unión, ya lo demás viene por añadidura. Ya se verá qué se va a hacer. Después se verá lo que se va a hacer. Es que, a ver. Caballero. ¿Y dónde estaban todos los esclavos que los hacendados liberaron? No los liberaron. ¿Y tú crees que todos los esclavos de Carlos Manuel Céspedes fueron a guerrear con él? Fueron 65 soldados, 65 esclavos los que se fueron con él, el resto se fue. No era su guerra. Iban a combatir al lado del amo que los había maltratado tanto. Entonces, ¿dónde están los que José Daniel alimentó? Es que tú no alimentas a las personas para que te sean fieles. Yo no estoy aquí. ¿Tú crees que ahora yo estoy aquí? Si mañana todo el mundo se me vira. Entonces yo estaba aquí nada más para que ustedes fueran condicionales conmigo. No funciona así. La vida no funciona así. La vida funciona sobre la base de los intereses de las personas. Si a ti te gusta el reggaetón, vas a seguir a Bad Bunny. Si te gusta el jazz, vas a seguir a Chucho Valdés. Si te gusta el pop, pues, le vas a caer atrás a Michael Jackson. Si te gusta el rock, vas a seguir a Tina Turner. Cada cual busca en este mundo sus intereses. Hasta la tarde me voy a comer algo, que ya tengo un hambre que no veo. Voy a hacerme un pan con tortilla y con leña, que llevaba 9 días. Se me cuidan por ahí. Pero Giovanni Barona, yo no soy... Este canal no es una agencia encuestadora. Haz la encuesta tú. Tú no puedes imponerle el criterio tuyo a 10 millones de personas, hijo. Los intereses de la gente que está exiliada no representan los intereses del presidio político. Hay gente que están ahí para ayudar a su familia y se fueron. Tú no le puedes imponer esa agenda a nadie. Porque para hacer eso primero tendría que nacer el patriotismo en el alma. Y cuando hay patriotismo no hay que imponer nada, hijo. La gente sabe dónde está el deber. Tú no puedes comportarte en esta lucha como se comportan los Castro,
¿Qué es? ¿A picar caña todo el país? A picar caña. El que no lo hagas contra funcionarios. Entonces tú no puedes sumar a ese tipo de lucha a la gente, porque la gente no comparte las mismas ideas que tú. ¿Entiendes? Claro que sí. Por eso yo digo que el liderazgo tiene que ponerse de acuerdo para que entonces diga, mira, cuando yo tenga los del encapuchado, mira, llegamos a un acuerdo, este es el acuerdo. Y la gente sigue a su líder. Y a la vez todos seguimos una idea y un liderazgo. Los quiero. Se me cuidan. Nos vemos en la noche si Dios quiere. Estamos trabajando en el nuevo formato y diseño del canal. Vamos a ver qué pasa. Estamos en eso. Un abrazo grande por ahí.